Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Activa Noticias por Activa Televisión, Canal 21, la señal que mueve tu vida. Reciban el cordial saludo de su amigo Giancarlo Ruiz. Ya estamos con ustedes para compartir la información de la jornada de hoy, viernes 24 de marzo del año 2017. Vamos a ir un corte, pero antes vamos primero con los titulares de hoy. Estos son nuestros titulares en Activa Noticias. Alcaldes de la región de San Martín se unen para recoger más de 20 toneladas de productos para nuestros hermanos del norte. Esta mañana se registró un desorden vehicular en la puerta principal del área de emergencia del Hospital Esalud de Tarapoto. Hueco en la cuadra 2 del Jirón Antonio Raimondi en Morales, frente al Colegio Francisco Izquierdo, es todo un peligro para los niños en edad escolar y los vecinos. Esta mañana, comerciantes del mercado El Huequito comunicaron que los precios continúan subiendo. Hoy, conversamos con la popular Olegaria, quien en algún momento saltar a la fama, pero sin ganar dinero. Población de la Concha Acústica de Tarapoto reclama a las autoridades por el talado de árboles. Vecinos del Jirón Perú Cuadra 10 y los moradores del Pasaje San Roque en Partido Alto sufren inundaciones de sus viviendas por las fuertes lluvias en la ciudad de Las Palmeras. Esto y mucho más en Activa Noticias, edición central. Muy bien, señoras y señores, lo invitamos a disfrutar todos los beneficios que tiene usted por ser abonado preferente de Cable TV San. Lleve consigo siempre su tarjeta. Si todavía no tiene su tarjeta TV San Car, reclámelo en la oficina de Juan Pablo de la Cruz, cuadra 2, para que pueda disfrutar junto con la familia grandes beneficios en más de 30 centros comerciales con muchos descuentos para usted y su familia. Volvemos tras el corte con las noticias en Activa Televisión. Nuestro compromiso es mantenerlo totalmente informado con la objetividad que nos caracteriza. Por las mañanas de 7 a 8, Activa Noticias, con los acontecimientos más relevantes ocurridos en toda la región. Al mediodía, nuestra red de reporteros de todo el Perú se activan para informar desde el mismo lugar de los hechos, con la participación de la ciudadanía, la voz del pueblo. Al caer la noche, de 7 a 8, llega nuestra edición central, Activa Noticias, con los hechos más resaltantes ocurridos en todo el Perú. Y el fin de semana, te presentamos 2 horas con todo lo que pasó durante los últimos 7 días de la semana. Resumen semanal. Activa Televisión, el canal que mueve tu vida, desde Tarapoto para todo el Perú. Lo que estabas esperando. KC Studios y Genarusin presentan el 5º Concurso Nacional de Caporales, el Gabonal de Oro 2017. El nivel de competencia se elevó al máximo. Prepárate a vivir esta verdadera experiencia. Luces, escenografía y sonido espectacular. Sábado 25 de marzo desde las 8 de la noche. En el Mini Coliseo Santa Rosa. 5º Concurso Nacional de Caporales. El Gabonal de Oro 2017. Que no te lo cuenten. Descarga gratis la aplicación móvil de Activa Televisión Tarapoto y disfruta de lo mejor del entretenimiento en tu celular en cualquier parte del mundo. Disponibles en Google Play y Play Store. Activa Televisión, primero en el satélite.
Centro de Capacitación Profesional, Vegalia, anuncia la apertura de matrículas marzo y abril 2017. Elige bien, no pierdas tu tiempo, estudia en Vegalia, las carreras técnicas con valor oficial, cosmetología, belleza y estética profesional, corte y confección, modistería básica y avanzada. Ahora, aperturamos nueva carrera, cocina y gastronomía. El hombre que convirtió a la cocina peruana en un fenómeno gastronómico mundial. Gastón Acurio amplía su imperio gastronómico. Él cuenta con restaurantes en América y Europa. Es el máximo exponente de la cocina peruana en todo el mundo. América Latina nunca ha tenido la oportunidad como la que tiene hoy día para sorprender al mundo con lo nuestro. Tú también puedes ser uno de los máximos exponentes de nuestra gastronomía en el mundo. Ven a Vegalia y fórmate como profesional en el arte culinario. Clases 100% prácticas, modernos talleres completamente equipados. En solo 4 módulos lograrás el proceso de titulación, la carrera con mayor rentabilidad en el mundo. Prepárate en Vegalia, la garantía de obtener un trabajo seguro y formar tu propio negocio empresarial. No requiere grado de estudios ni límites de edad, certificación y titulación normado por el Ministerio de Educación. Mayores informes y matrículas, local de Vegalia, Girón San Martín 422 en Tarapoto, teléfono 042-52-6726, RPM, numeral 950-570-277. Iniciamos tus clases 30 de marzo y 28 de abril. Estudia en Vegalia, un mundo laboral en tus manos. Vegalia, estamos en la ciudad de Tarapoto. Este año 2017, Tiendas Pasarela Angeli se renueva en toda su colección de prendas de vestir y bisutería. Vístete a la moda marcando tu propia tendencia. Tenemos para todas las chicas pantalones, shorts, cacheteros y clásicos, tops, blusas, vestidos, ropas de baño y lencería fina. Ubícanos en Girón Alonso de Alvarado 424 y 551, frente al mercado número 2 de la ciudad de Tarapoto. Síguenos en Facebook como Pasarela Angeli. Tiendas Pasarela Angeli, marcando tu estilo. Llega desde el fútbol profesional, el futbolista más experimentado de la región San Martín, integrante de los clubes más importantes del Perú, Club San Martín de Porres, Unión Comercio, Sport Huancayo, Sport Ayacucho, Sport Ancash, Caimanes y participante de la Copa Suramericana, el Polo, Polo Celis. Con su academia de fútbol de 3 a 15 años. Informes al numeral 956-584920 o en el Girón Micaela Bastidas 361, al costado del Sonido 2000, Coquis Stadion, Girón Banco Inca 339. Polo Celis y su academia de fútbol. Ven y matricúlate. Vacantes limitadas. ¡Nos esperamos! ¡Ellas vuelven dispuestas a alegrar tus tardes! Ay. Con lo mejor de la música variada y los nuevos éxitos. Concursos, premios y mucho más. Porque dos son mejor que una. Muy pronto por Activa Televisión, dos morenas. ¿Ya tienes tu TV SoundCard? Ahora tienes la posibilidad de ir a comer con tus amigos en Telepizza con el 50% de descuento. Con nuestra TV SoundCard, también puedes disfrutar con tu familia de almuerzos y momentos increíbles en la Balsa Beach con el 25% de descuento. Porque también pensamos en los engreídos del hogar. Con nuestra tarjeta TV SoundCard, por cada 20 soles de recarga en Divermax, te duplicamos el consumo. Solo con presentar tu TV SoundCard y tu DNI podrás disfrutar de los mejores descuentos y beneficios en academias preuniversitarias y deportivas, restaurantes, tiendas de ropa. Tenemos de todo. ¿Qué esperas? Afílate ahora. TV SoundCard, un mundo lleno de beneficios al alcance de sus manos, sin costo. Acceden a la tarjeta TV SoundCard, el abonado, el cónyuge e hijos mayores de 13 años.
Anuncie con nosotros. Haga próspero su negocio. Activa Televisión tiene para ti la mejor plataforma multimedia en publicidad. Llámenos al RPM numeral 956-54-6696, numeral 937-617553. Activa Televisión, el canal que mueve tu vida. Bien, señoras y señores, continuamos con la información para el día de hoy, viernes 24 de marzo del año 2017. Aquí en Activa Noticias, Canal 21, somos Activa Televisión, la señal que mueve tu vida, como siempre, gracias al cable de TVSAN. Diversos alcaldes de la región de San Martín se unen para recoger más de 20 toneladas de producto para nuestros hermanos del norte. Son Rioja, Moyobamba y Tarapoto, donde el señor Osvaldo Jiménez, alcalde de la capital de la región, habló con nuestras cámaras. Buenas tardes, bienvenido a Tarapoto, el alcalde de Moyobamba. ¿Y ahora qué se debe a su visita a Tarapoto? Muchas gracias, amigo periodista. Estamos llegando a nuestra ciudad de Las Palmeras, Tarapoto, para poder trasladar todo el apoyo solidario de Moyobamba, de toda nuestra provincia que ha colaborado y sigue colaborando con la ayuda a nuestros hermanos damnificados del norte de Perú, y que a través de la Fuerza Aérea se pueda trasladar en los aviones a la ciudad de Trujillo para hacer entrega a los hermanos de Trujillo, Chiclayo, Armey y todas las ciudades que están afectadas por este desastre natural. Y en esta oportunidad queremos agradecer a todas las personas que han colaborado, desde las personas más humildes de nuestra ciudad de Moyobamba, que a pesar de que tienen poco, pero ese granito de arena hace que todo sume, a nuestros empresarios, a los jóvenes, al Consejo Provincial de Juventudes y a todas las organizaciones civiles y religiosas que nos han entregado cerca de 11 toneladas de apoyo, entre medicinas, entre víveres no perecibles, agua, así como también frazadas, colchas, ropa, colchones y todo lo necesario para nuestros hermanos que en estos momentos de dolor, que han perdido todo, han perdido sus casas, han perdido sus chacras, sus centros de trabajo, porque la destrucción ha sido atroz. Se ha visto en la televisión que hasta los colegios han sido inhabilitados, no tienen agua, no tienen desagüe, pero decirle esta tarde, señor presidente, doctor Pedro Pablo Kuczynski, nuestra región San Martín también está presente. La región San Martín en momentos de dolor se pone a sumar esfuerzos frente al llamado. Y acá estamos entregando un granito de arena, son 11 toneladas, esperamos completar los 40, como está el señor coordinador, ingeniero José Torrejón, el doctor de Perú Joven, el doctor Delfor Ponce de León, que también nos está brindando todas las facilidades acá en nuestra ciudad de Tarapoto, y decirle a nuestra querida población en la región San Martín que cuando haya estos momentos de desastre, nos ponemos a trabajar como hormigas. Correcto, bueno, se le agradece bastante. Doctor Delfor, cuéntanos, con Perú Joven, ¿no? Usted como regidor, como abogado, también ha recepcionado, se podría decir, a su colega, tarde en Moyobamba. Bueno, el asunto es que es una tarea de todos. Todos estamos comprometidos con una razón de solidaridad que embarga a colaborar con un granito de arena, ¿no? Va a servir de mucho y es importante hacerse presente. San Martín de repente ha sido privilegiado en ese tiempo. No hemos tenido los embates crudos de la naturaleza, pero también nos da la gran posibilidad de poder ayudar. La ayuda es permanente. Los hermanos de Moyobamba, representados por su alcalde, el señor Osvaldo Jiménez, ha sido una gran oportunidad para vincular a través del puente aéreo ofrecido por la Fuerza Aérea del Perú, en el cual realmente esto hace generar toda una cadena de solidaridad. Correcto, muy bien. Doctor, vamos con el coordinador. Ingeniero, cuéntanos, muerto trabajo que se ha visto un resultado positivo de 11 toneladas.
Básicamente la intención de acá de los gobernadores locales, que debería ser el alcalde Obama, muy impetuoso, muy sociable, así como nuestro alcalde Grunde Jiménez, agradeciendo a toda la población San Martín. Nosotros como Asociación Perú Joven somos un voluntariado que tenemos de Tacna a Tumbes, región norte, región oriente, en este caso San Martín, Tarapoto. Hago un llamado básicamente a todos los voluntariados jóvenes para sumarse a esta solidaridad, a este apoyo humanitario, porque nuestros hermanos de norte, tanto de Trujillo a Tumbes, nos necesitan en esta acción cívica. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, señoras y señores, 7 de la noche, 14 minutos. Recuerde, tenemos nuestra página web habilitada, www.activatv.pe. Somos el único canal de Tarapoto que cuenta con el app, aplicación mediante Play Store para celulares Android y smartphone. Coloque Activa Televisión Tarapoto. Además, también tenemos el Facebook de Activa Televisión. Así como lo escucha, Activa Televisión, ingrese al Facebook y haga sus likes, sus comentarios, sugerencias y opiniones también de los diversos programas que tenemos aquí para ti en la ciudad de Las Palmeras, Tarapoto, en la región de San Martín. Vamos con otra nota de la información. Vecinos de Girón, Perú, cuadra 10, y los moradores del pasaje San Roque sufren inundaciones de sus viviendas por las fuertes lluvias en Tarapoto. Bien, estamos viendo las imágenes donde la fuerte lluvia ha ingresado a varias viviendas aledañas en Partido Alto, en esta zona de la cuadra 10 de Girón, Perú, y los moradores también del pasaje San Roque, que sufren constantemente, siempre, cada vez que venga la lluvia fuerte, torrencial, como sucedió esta tarde de hoy viernes 24 de marzo del año 2017, y muchas viviendas, muchas casas, familias, hogares se encuentran afectadas. Ahí ven cómo la gente está metiendo lampa, están metiendo pico, ¿ah? Para que vea la autoridad de Tarapoto y no diga que nosotros mentimos o exageramos o tenemos algo contra el alcalde provincial. Esta es la realidad penosa, paupérrima, tremendo atraso que hay aquí en Tarapoto, donde hay tanta plata, tanto recurso, y no hay voluntad política, no hay deseo de hacer pistas, de hacer un sistema de alcantarillado bien hecho, grande, ancho, profundo, ¿no? Con sus rejillas, con un sistema de drenaje que llegue hasta el río, que baje todo. Acá no hay sistema de alcantarillado público, no existe. Ni en Morales, ni en La Banda, no hay un buen sistema donde toda el agua que transcurre y discurre por las pistas vayan a las alcantarillas y lleguen hasta los ríos. No han hecho acá los alcaldes de los gobiernos pasados a la actualidad, y eso es gravísimo. Eso debe estar en tapete, me imagino, por los nuevos postulantes que quieren sentarse en el sillón municipal provincial de Tarapoto para las próximas elecciones, porque esa es una pregunta de cajón. ¿Ah? Aquí estamos viendo cómo el agua transcurre, ahí se empoza, se llena, se rebalsa en esta zona. Vamos a mover la imagen, y eso produce focos infecciosos, produce el dengue, ¿no? Vienen los mosquitos. Esta es la cuadra 10 de Girón, Perú, en Partido Alto, para que conozca al alcalde provincial de Tarapoto, porque parece que no conoce su ciudad, no camina, no anda en carro, no sale de la oficina, al igual que sus funcionarios. Y esta es la realidad de lo que pasa en Partido Alto. Miren, totalmente embozada el agua, se ha metido a las casas. Ahí está totalmente el agua retenida, ¿ah? Todo eso produce humedad, la gente se enferma, los niños, las personas adultas. Los zancudos comienzan a atacar a estos pobladores que están metiendo pico, lampa, barriendo a la señora y su entrada. Imagínense que esta lluvia torrencial que cayó hoy hubiese durado 6, 8, 10 horas. Yo sinceramente veo aquí
que no estamos preparados para una lluvia torrencial de 6, 8 o 10 o 12 horas o varios días seguidos. Colapsa Tarapoto porque no se ha tomado medidas de prevención. Aquí hay bastante recurso, como dice el ministro Fernando Zavala, que los alcaldes provinciales y regionales no le da la gana, porque no tienen la voluntad política, de utilizar ese dinero para, primero, encauzar bien los ríos. Los ríos acá están mal encauzados, no tienen barreras, ¿no? En los costados laterales, si usted va por el Cumbasa, ve que cuando se llenase el Cumbasa, si se rebalsara, en una lluvia torrencial se saldría. Mucha población que está cerca al Cumbasa, margen derecho, margen izquierdo, quedaría totalmente desaparecida, inundada, lo perderían todo. ¿Y eso es responsabilidad de quién? De las autoridades. ¿Eso es trabajo de quién? De nuestras autoridades. Esa es su función, es su obligación. Ustedes manejan recursos, manejan dinero, pero no le da la gana de utilizarlo en beneficio de la población. Y siempre hay un pretexto, siempre dan una excusa, siempre hay una respuesta vacía, una respuesta tonta, ¿no? Pero siempre, después que pase todo, reaccionan, como sucede en el Perú, en el norte, en Lima, porque las autoridades esperan que desaparezca parte de la ciudad para reconstruir y utilizar el dinero, la plata, haciendo licitaciones, obras, ¿no?, de reconstrucción con sus amigos. Y esas obras, esas licitaciones siempre son amañadas generalmente y apestan, huelen a corrupción. Eso es lo que ellos esperan y lo que les gusta y les encanta a nuestras autoridades, algunas que esperan realizar este tipo de acciones después para beneficio propio o de grupos de sus amigos empresarios. Eso pasa aquí en el Perú porque la Contraloría General de la República no hace bien su trabajo. Si yo fuera Contralor de la República, me llevaría el 99% de alcaldes presos y de por vida. Se lo juro, ¿eh? El 99.9 me lo llevaría. Alcaldes, gobernadores regionales, presidente de la República, a todos me lo llevo. Porque en el Perú tenemos la mala costumbre de mal usar los recursos públicos del Estado. Por eso somos un país atrasado. Por eso usted camina en Tarapoto, en varias ciudades del Perú, y ve ciudades que tienen 200 años, no hay pista, ¿no? No hay nada. Es subdesarrollo. ¿Es por culpa de quién? De las autoridades que se dedican solamente a mal administrar el dinero con muchos actos de corrupción. En pocas palabras, en buen cristiano, se roban la plata del pueblo, del Estado, de los impuestos que todos pagamos en el Perú. Eso es lo que sucede aquí en nuestra patria. Por eso somos un país tercermundista, muy atrasado, muy subdesarrollado y con mucha gente que le gusta vivir así, que apoya, que se colude, que se envuelve, que son cómplices de todos estos políticos que le encanta ser corruptos. Vamos a otra nota informativa. Esta mañana se registró un desorden vehicular en la puerta principal del área de emergencia del Hospital de Salud de Tarapoto, comprobándose ante la presencia de un agente del orden, algunos motocarristas y hasta vendedores ambulantes obstruyen el tránsito peatonal del ingreso de los pacientes. Encontramos aquí en el frontis del área de emergencia del Hospital de Salud de la ciudad de Tarapoto y es para ver cuál es el movimiento que será y el poco desorden que será ante la presencia. Nos encontramos aquí en el frontis del área de emergencia del Hospital de Salud de la ciudad de Tarapoto y es para ver cuál es el movimiento que será y el poco desorden que será ante la presencia de la policía y todos los vigilantes de salud. Vamos a acercarnos para ver cómo se está tratando el tema del tránsito, un desorden total. Le vamos a preguntarle a este señor motocarrista. Señor motocarrista, buenos días. Usted es de la situación, ¿no? Sí. Señor, usted está todo en orden acá. Hay gente que pone desorden, ¿no? ¿Quiénes son ellos, ah? Los piratas. ¿Ustedes son de la asociación? ¿Qué asociación? Los vencedores. Los vencedores. ¿Ustedes cuántos son? Somos 50. 50, correcto. Muy bien. Este es el momento que se vive, Joaquín. Lo que se está viviendo aquí en el hospital desde módulos de una empresa bancaria también.
Vamos a acercarnos un poquito más acá. Vamos a ver, terminado, por favor. Por acá, Paquito. Vamos a ver, este es el movimiento que se da aquí en el ingreso. Por este lado están los motocarristas de la asociación Los Vencedores. Por este lado encontramos a otros motocarristas que no están asociados a este, y se produce un desorden total. Pero también existen acá vendedores que han venido, se han ubicado a este lado. Vamos a conversar con ellos. Señora, buenos días. ¿Ustedes se han ubicado acá ya? No. ¿Se han ubicado, señora, acá para vender? Sí, pues por el momento, porque están haciendo la obra y nosotros alquilamos local para el otro lado. ¿Ya? Y como la venta ha bajado, por eso que no abren las puertas, entonces por eso estamos acá. Ajá, correcto, pero de una y otra forma como que se quiere crear una desorden en el ingreso. Ajá, sí, el ingreso está en desorden, porque a veces acumula acá los motocar y a veces puede haber accidente también. Ajá, puede haber accidente. ¿Tu recomendación qué sería? ¿Orden? Que avancen rápido la obra para poder pasar, para que se ubiquen ya los motocarriles todos. Ajá, se han puesto piedras acá, ¿no? Ajá, porque era, se hacía como barro. Ajá. Cuando llueve. Señor, ¿pero cómo está la venta? Más o menos, pero para allá está bajo, pues, porque allá pagamos los locales, eso nos afecta por allá. ¿Y ahora quieren que vende acá? Tenemos que vender, pero el municipio no nos deja. ¿No les deja? No, a veces cuando vienen nos hacen correr y tenemos que irnos, pues, y arriba sobre el producto. Correcto. Esto es lo que se vive aquí en el ingreso al Hospital de Salud, del área de emergencia. Un miembro de la Policía Nacional está acá, pero no basta con eso. Debería poner orden, en todo caso, la Policía de Tránsito, para que vea este tema. Porque mira, por ejemplo, una señora llegando con su bebé en brazos, bueno, de una u otra forma, y estas piedras también dificultan para el ingreso. De repente podría saltar alguna de estas piedras, alguna de las vendedoras, alguna gente que está por acá. El señor que está con su agencia bancaria también se ha ubicado, y mañana más tarde, ¿qué vamos a tener? Un mercadillo acá en el frontis del Hospital de Salud de Emergencia. Muy bien, señoras y señores, les invitamos a ingresar a nuestra página web www.activatv.pe para que nos vea en tiempo real, en vivo y en directo, nuestra programación 24 horas al día, todos los días de la semana, y comparta con su familia también. Si usted está en cualquier parte del Perú o del extranjero, puede ingresar a nuestro app. Tenemos la aplicación vía Play Store en celulares, smartphone y Android. Coloque Activa Televisión Tarapoto y véanos en cualquier parte del Perú y del mundo como Activa Televisión Tarapoto en su celular, smartphone y Android vía Play Store. Somos el único canal que cuenta con este app. Y en el Facebook estamos como Activa Televisión. Vamos a un corte y volvemos contigo, pero no se vayan a olvidar llevar consigo su tarjeta TV Sancar. Tiene más de 30 centros comerciales con grandes descuentos y beneficios. Recuerde, señor abonado, usted que es cliente de TV San, tiene 5 tarjetas, usted, su esposa y sus hijos, para que disfrute de todos los beneficios que otorga TV Sancar. Volvemos con Activa Noticia luego del corte comercial. Nuestro compromiso es mantenerlo totalmente informado, con la objetividad que nos caracteriza. Por las mañanas de 7 a 8, Activa Noticias, con los acontecimientos más relevantes ocurridos en toda la región. Al mediodía, nuestra red de reporteros de todo el Perú se activan para informar desde el mismo lugar de los hechos, con la participación de la ciudadanía, la voz del pueblo. Al caer la noche, de 7 a 8, llega nuestra edición central, Activa Noticias, con los hechos más resaltantes ocurridos en todo el Perú. Y el fin de semana, te presentamos 2 horas con todo lo que pasó durante los últimos 7 días de la semana. Resumen semanal. Activa Televisión, el canal que mueve tu vida. Desde Tarapoto, para todo el Perú. Descarga gratis la aplicación móvil de Activa Televisión Tarapoto y disfruta de lo mejor del entretenimiento en tu celular en cualquier parte del mundo. Disponibles en Google Play y Play Store. Activa Televisión, primero en el satélite.
Tu futuro es ahora. Instituto de Educación Superior Félix de la Rosa, ISFER. Resolución Ministerial 088. Convoca. Admisión Ingreso 2017. 640 vacantes. Carreras profesionales de gran éxito en el mundo empresarial y laboral. Contabilidad. Administración Empresarial. Secretariado Ejecutivo Gerencial. Computación y Programación e Informática. Guía Oficial de Turismo, ahora nuestra nueva carrera profesional. Diseño gráfico, este año logra tus metas. Tu futuro profesional es ahora. Prepárate en el ISFER, el mejor instituto superior, revalidado por el Ministerio de Educación. Calidad académica, prestigio profesional, título a nombre de la nación. Examen de admisión ordinario, 19 de marzo, extraordinario, 31 de marzo. Informes y matrículas en nuestro moderno campus tecnológico del ISFER, en la ciudad de Moyobamba. Teléfono 56-2323. Inicio de clases 3 de abril en dos turnos. Bienvenidos al ISFER, formando profesionales para toda la vida. Este año 2017, Tiendas Pasarela Angeli se renueva en toda su colección de prendas de vestir y bisutería. Vístete a la moda marcando tu propia tendencia. Tenemos para todas las chicas pantalones, shorts, cacheteros y clásicos, tops, blusas, vestidos, ropas de baño y lencería fina. Ubícanos en Girón Alonso de Alvarado 424 y 551, frente al mercado número 2 de la ciudad de Tarapoto. Síguenos en Facebook como Pasarela Angeli. Tiendas Pasarela Angeli, marcando tu estilo. Si te gusta la elegancia y el buen acabado en melamina, te presentamos a los mejores. Placa Centro del Oriente. Fabricamos muebles de melaminas para ti que eres exigente en la creación de tus muebles, captando tu estilo y diseño. Es por eso que ahora ampliamos y te presentamos accesorios de melaminas del Oriente, donde usted encontrará de todo para decorar el mueble que estás pensando. Confía en los mejores. Placa Centro del Oriente es melaminas, trabajos en drywall y accesorios. Girón Jorge Chávez 1287, frente al mercado número 3. Placa Centro y Accesorios del Oriente. Elegancia en acabados. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Johan Saúl y te invito a sintonizarnos de 9 a 11 de la mañana, Cumbia VIP, por Activa Televisión, Canal 21, el canal que mueve tu vida. Ah, y no te olvides de descargar nuestra aplicación en Google Play y Play Store como Activa Televisión Tarapoto. Descárgalo y chequeanos en vivo y en directo desde cualquier parte del mundo. O también a través de www.activatv.pe. ¡Chao! ¡Nos vemos! Cumbia VIP. ¿Ya tienes tu TV Sound Card? Ahora tienes la posibilidad de ir a comer con tus amigos en Telepizza con el 50% de descuento. Con nuestra TV Sand Card, también puedes disfrutar con tu familia de almuerzos y momentos increíbles en la Balsa Beach con el 25% de descuento. Porque también pensamos en los engreídos del hogar. Con nuestra tarjeta TV Sand Card, por cada 20 soles de recarga en Divermax, te duplicamos el consumo. Solo con presentar tu TV Sand Card y tu DNI podrás disfrutar de los mejores descuentos y beneficios en academias preuniversitarias y deportivas, restaurantes, tiendas de ropa. Tenemos de todo. ¿Qué esperas? Afílate ahora. TV Sand Card, un mundo lleno de beneficios al alcance de sus manos, sin costo. Acceden a la tarjeta TV Sand Card el abonado, el cónyuge e hijos mayores de 13 años. Anuncie con nosotros. Haga próspero su negocio. Activa Televisión tiene para ti la mejor plataforma multimedia en publicidad. Llámenos al RPM numeral 956-54-6696, numeral 937-617553. Activa Televisión, el canal que mueve tu vida. Nuestro compromiso es mantenerlo totalmente informado, con la objetividad que nos caracteriza. Por las mañanas de 7 a 8, Activa Noticias, con los acontecimientos más relevantes ocurridos en toda la región. Al mediodía, nuestra red de reporteros de todo el Perú se activan para informar desde el mismo lugar de los hechos, con la participación de la ciudadanía, la voz del pueblo. A
Al caer la noche, de 7 a 8, llega nuestra edición central, Activa Noticias, con los hechos más resaltantes ocurridos en todo el Perú. Y el fin de semana te presentamos 2 horas con todo lo que pasó durante los últimos 7 días de la semana. Resumen semanal. Activa Televisión, el canal que mueve tu vida. Desde Tarapoto para todo el Perú. Seguimos informando en Activa Noticias, Canal 21, Activa Televisión, la señal que mueve tu vida. Estamos agradecidos por nuestros amigos televidentes quienes han enviado mediante WhatsApp imágenes de la lluvia que cayó esta tarde torrencial aquí en Tarapoto. Veamos. Ahí está saliendo el chofer. Esto ha pasado en la banda de Chiclayo, Flor de la Molina, la pista, en la tarde de hoy día. Imágenes que nos envían a través del WhatsApp los amigos televidentes. Ahí está saliendo el choclino. Para que vean, esta es la calle, ya la pista, y el puente está acá al otro lado, el otro puente. Esto se le lleva, ya. Está horrible. Está saliendo el agua. Miren, el motocar va a pasar ahorita. Ahí estamos viendo ahora imágenes de Flor de la Molina, donde se salió, se desbordó un riachuelo. Está corriendo ahí los señores. Choclín. Ahí está. Vemos las imágenes. Por eso nosotros siempre decimos que las autoridades no toman la prevención del caso. Recursos tienen, manejan dinero, pero no tienen la voluntad de buen deseo de poner en salvaguarda a los pobladores aquí en la región de San Martín. Hay que tomar medidas, no esperar que caiga la lluvia, que vengan los aluviones, señores autoridades. Las cosas se hacen antes de, no después de. Ahí estamos viendo la misma zona de la Florida, la fuerte lluvia que azotó en la banda de Chiclayo esta tarde. Fuertísima lluvia que recibió Tarapoto hoy viernes y amenaza con continuar más tarde en horas de la noche. Hay que tomar mucho cuidado, mucha precaución a la gente que va o piensa salir más tarde en horas nocturnas, porque el clima es muy cambiante y la naturaleza no avisa. Ahí está lo que deben hacer las autoridades para que tomen las medidas correctivas. Esperamos que el señor Neira, alcalde de la banda de Chiclayo, esté viendo estas imágenes o le avisen, le pasen la voz, porque estamos viendo que es hasta el momento el único alcalde que trata de hacer bien las cosas, porque el resto de alcaldes, sinceramente, acá en Tarapoto, el alcalde provincial, el alcalde Morales, sinceramente no están cumpliendo con su trabajo. Ahí estamos viendo la ciudad de Tarapoto, el centro. Estas son imágenes de Tarapoto hoy en la tarde, y Dios quiera, sinceramente, parece un lago, parece un río, ¿no?, que se ha salido, parece una inundación. Dios quiera que no llueva torrencialmente 2 días, 3 días, 10 horas, porque colapsaríamos. La ciudad no está preparada. Sinceramente, no está preparada aquí. Y acá hay mucho desnivel de tierra geográficamente. Hay zonas altas, hay zonas bajas, hay zonas intermedias, hay desniveles. Porque la ciudad no fue bien asentada hace mucho tiempo, cuando se inició Tarapoto. Esta es la zona Cuadra 15 de Alfonso Ugarte, aquí en Tarapoto. Ahí estamos viendo las imágenes. Imágenes exclusivas en Activa Noticias. Usted vea todo lo que ocasiona una lluvia que duró aproximadamente hora y media hoy día. Una fuerte lluvia. Imagínense qué sería 6, 8, 10, 12 horas continuas de lluvia. Y ahí está el Colegio Tumpamba. ¿Y qué sería si sería como en el norte? Una semana, 2 semanas de lluvia, colapsaríamos.
¿no? Gracias a nuestras autoridades que poco nada hacen y no se preocupan por el bienestar de nuestra población. Vamos al contacto con nuestro corresponsal de Tarapoto, José Luna Paima, en el teléfono para Activa Noticias. Buenas noches. Noticias, esta es la información, amables televidentes. El narcotráfico siempre ha sido un negocio sucio, pero socorrido. Que no se diga que el narcotráfico es un sucio negocio propio de cocaleros, pues ya todos sabemos que es propiedad de las transnacionales mafiosas, y ahí que se dice que es un negocio sucio, pero socorrido. Seguimos con la información en Activa Noticias. Encarcelan a presunto violador. El juez del juzgado provincial de Picota determinó 9 meses de prisión preventiva para el presunto violador de menor de 9 años. El abuso habría ocurrido el pasado sábado en la calle Arica de la ciudad de Picota. Jody Saavedra Salas, de 35 años de edad, quien radica en el barrio de Pumahuasi de la ciudad de Picota, fue internado en el hospital de Tarapoto y desde prisión tendrá que afrontar el juicio en su contra ante las graves acusaciones. La población de Picota está conmocionada sobre este nuevo caso de violación, por lo que están pidiendo, si es que esta persona resulte responsable, que le caiga todo el peso de la ley. Seguimos informando en Activa Noticias. En este nuestro país, amables televidentes, los gobernantes se llenan la boca y se engordan hablando de honradez. No tienen nada de nuevo que en este nuestro país los gobernantes de hoy se enriquezcan a costa del Estado y se engorden hablando de honradez. ¿De qué honraderos son estos sinvergüenzas? Pues la rapacería tiene sus vertientes en las alturas dominantes. Precisamente siempre anidan los corruptos, los ladrones de cuello duro de todos los tiempos. Seguimos informando en Activa Noticias. Téngase por cierto que cada vez se hace más urgente que los peruanos tengamos un gobernante que sin temores ni rencores construya campos de concentración con su respectivo paredón para recluir a los corruptos, para recluir a los ladrones que cínicamente anidan en banda en las entidades del Estado. Hasta hoy no hay un solo político con cara de honrado que tenga pretensiones de asumir la presidencia de la República. Todos tienen cara de corruptos, todos tienen cara de diablos, y es más, ninguno propone construir campos de concentración para recluir a sus colegas ladrones, escaperos de cuatro esquinas que nos gobiernan sin que nada ni nadie les impida. Lo dice Don Colupa. A esta hora queremos saludar en Curabi, esto en Morales, para Don Luciano Zamora y familia, que está en la sintonía de Activa Noticias con sus productos amores orgánicos Lucky. Ahí está Don Luciano Zamora y familia, atendido con esta amabilidad que lo caracteriza. Cualquier pedido lo pueden hacer a celular a la RPM numeral 943-163-354. Ahí está Don Lucianito, atendido con los brazos abiertos. También saludos a Héctor en el asentamiento humano La Florida, para Don Wiener Paredes García, que tiene la sintonía de Activa Noticias, escuchando el noticiero Activa Noticias justamente con su familia. Seguimos informando en Activa Noticias. Aguajón distribuye útiles escolares para 8.000 niños. El municipio distrital de Aguajón distribuye útiles escolares para más de 8.000 niños nativos y mestizos de inicial, primaria y secundaria, con una inversión de 20.000 nuevos soles aproximadamente. Tras inicio de las labores educativas en todo el país, la comuna que preside el alcalde Juvenal Flores aprobó un voto de 20.000 soles para la compra de útiles escolares. La mayoría de los padres de familia y mestizos carecen de recursos económicos. Seguidamente, el burgomaestre de Aguajón prosiguió con similar entrega en las instituciones educativas San Vicente y la comunidad nativa Río Soricón.
Continuamos con la información, señor, amables televidentes, en Activa Noticias. Por celos, mujer le arranca un pedazo de labio a su pareja y luego lo fríe para comer. Desde Huancayo se da cuenta, la joven no usó sus manos o algún objeto para golpearlo. Y los agarró a mordisco y lo mandó al hospital. Fueron los policías del Escuadrón de Emergencia de Huancayo que recibieron una llamada de violencia familiar. Y al acudir al inmueble ubicado en la cuadra 8 del Quirón Libertad, en Huancayo, encontraron a Luis Nolasco, 43 años, con el rostro y la ropa cubierta de sangre. El agraviado refirió que su pareja, Fátima Yaranga, le habría desgarrado el labio. Los custodios del 105 trasladaron a la víctima. Fue evacuada de emergencia al nosocomio al promediar las 11 de la noche. Luis, bajo los efectos del licor, decía que pensó que iba a recibir un beso y su pareja lo mordió ferozmente hasta arrancar los labios, lo huyó y después lo comió hasta dejarlo sangrando con marcas en el labio inferior. José Luna, Activa Noticias. Muchísimas gracias a nuestro corresponsal de Tarapoto, José Luna, con su reporte para Activa Noticias. Vamos con la información. Hueco en la cuadra 2 del Jirón Antonio Raimondi, en Morales, frente a una de las entradas del Colegio Francisco Izquierdo, es todo un peligro para los niños en edad escolar y los vecinos del mismo Jirón. ¿Su nombre, por favor? James Peso Areva. Ingeniero, usted como vecino de este Jirón, moralino, ex estudiante también del Francisco, claro, del colegio, ¿se ha dejado ahí un pequeño hueco? De todas maneras presenta un peligro. Cuéntanos, ¿cuál sería su sugerencia? Bueno, antes de la sugerencia te puedo manifestar que ese pequeño orificio que ves ahí, que está con cintas de seguridad, prácticamente está un buzón, se ubica ahí. Uh-huh. Entonces, como estas dos cuadras están en proceso de construcción, van a hacer todo lo que es la pavimentación. Entonces, los ingenieros encargados de la obra, lo que han hecho es ubicar los buzones para tomar niveles, ¿no? En cierto modo, también de repente, un poco se han descuidado, lo han dejado ahí de repente a la intemperie, que puede ser un poco de peligro para los niños, ¿no? Claro. Del colegio y todo eso. Lo que les puedo sugerir, y también podría coordinar como presidente de esta cuadra, ser presidente de esta cuadra, es sugerir que tomen precauciones al respecto. Claro. Que lo vamos a ver, más bien gracias a la inquietud de ustedes, la prensa también forma parte de todo este trabajo que se hace acá en las cuadras y a nivel de todo lo que es el distrito de Morales, porque no decía a nivel de San Martín, ¿no? Hola. Entonces esto es lo que voy a prever ahora inmediatamente. La verdad que en cierto modo va a pasar desapercibido, pero tiene toda la razón, de verdad. Correcto, ingeniero, muchísimas gracias. Antonio Raimondi, de 211, segunda cuadra. Segunda cuadra del señor Antonio Raimondi. Señor, ese hueco que está afuera, ¿cuántos días tiene? Esto ya desde una semana lo pegaron. Una semana. Y dime unas cosas, ¿quién ha hecho ese hueco? Que trabajo de una empresa. Ya. Va a asfaltar. Ya. Así han dejado. ¿Ha sucedido algún accidente ahí? No. Pero esto es un peligro para los niños que salen del colegio, ¿no? Sí, por caso, ¿no? Porque luego tienen sus pasos de esos por la pereza, ¿no? Sí, pero en cualquier momento podría ocurrir un accidente. También, sí. ¿Algún momento ustedes han llamado a las autoridades? No se olvida, ¿verdad? ¿Ya? Sí, estaba aquí en el semáforo. ¿Ya? Porque estaban parqueando dos buzones, por eso lo que han sacado línea, pero le han abierto a sacar la línea. ¿Pero usted no cree que deberían dejar un trabajo bien hecho? Todavía así están empezando, pues. Ya, pero de todas maneras un hueco es un peligro, ¿no? Que no es tan hueco, sino por la tapa, porque está ahí encima, sino cuando tenga que seguir rellenando, pues queda hondo. Ah, hondito.
Ya, señor, gracias. Era encima, está para más alto. Ok. En contacto a esta hora con nuestro corresponsal desde Lamas, Cristian Meléndez. Buenas noches, bienvenido a Activa Noticias. Comerciantes del mercado del Huequito indicaron que los precios continúan subiendo. A ello se suma también el desorden vehicular ante la mirada inoperante de la policía de tránsito en la parte exterior. Hemos llegado hasta el mercado del Huequito, aquí en Mediaciones, donde también existe otro desorden. Vamos a ver por acá, a ver, vemos, por ejemplo, aquí se está vendiendo las gallinas acá. Vamos a ver. ¿Qué pasa, este, por favor? Bueno, a ver, vendiendo las gallinas. Señora, ¿está barato las gallinas? ¿El precio de las gallinas? Señora. Los de la chacra traen caro. ¿A cómo está comprando usted, por ejemplo? Ya no sé esa plata, ya no quería. ¿Señora? Muy bien, correcto. Bueno, ya me está dando, ya te he pagado. Se está vendiendo aquí en la calle. En la calle, y obviamente se está obstaculizando el tránsito y obviamente también algunos. Por acá, por ejemplo, el señor está conversando. Señor, buenas. Hola, señor. ¿Qué tal? ¿No está obstaculizando el tránsito acá usted, tranquilo? Sí, ¿no? Muy bien, los motoristas también. Pasen por acá, por favor. A ver, vamos a seguir viendo la obstaculización que existe en esta calle. Esta calle debería ser despejada, debería ser... bueno, pues para que la gente pueda seguir trabajando. Ante la mirada de un policía, del policía de tránsito que está allá, a ver si lo puede ponchar. Ante la mirada de un policía de tránsito que no dice nada, pues, obviamente no se pone el orden. Policías municipales también que están obstaculizando el tránsito. Mientras tanto, ante este desorden, vamos a preguntar el precio de los productos. Vamos a ir por acá, por favor. Vamos con el precio de los productos. Señor, buenas. Queremos preguntar si ha subido el precio de los productos. Normalmente está igual, hermanito. ¿Está igual? Sí, se mantiene ahí. ¿Por dónde está entrando el producto? Por acá, Guano. ¿Por Guano? ¿Con no hay derrumbo por ahí? No, está bacán, por ahí. Esta que abastece hasta la puerta. ¿A cómo está la cebolla, por ejemplo? 4 soles el kilo, hermanito. 4 soles. O sea, ha vuelto a la normalidad. Normal. No ha subido nada. No se preocupe, normal la venta. Ese es de negocios María Clarita, ¿no? Así es. María Clarita. Vamos a pasar por acá, por favor, para seguir preguntando a la gente cómo están los productos. Señor, ¿ha subido o ha bajado el precio? Está subiendo. Ya, por ejemplo, ¿cómo está la... A tres soles. La maracuyá, ¿no? 3 soles. Y el maíz, A 4. A 4. ¿Antes cuánto costaba? 3.50, 3 soles. ¿El ají dulce? No, es rocoto. Ah, ¿el rocoto cuál está? 4 el kilo. Por otro lado me dice que está subiendo. Por otro lado te dice que está subiendo y otro lado está diciendo que baja. Bueno, entra, ¿usted por dónde lo trae? ¿Por Huánuco o por Huánuco? Por Huánuco, pero está subiendo. Bueno, esa es la apreciación de la gente aquí en el Huequito. Desorden vehicular, las personas venden en plena calle los productos. Por otro lado sube, por otro lado baja. Vamos a preguntar a las amas de casa quienes son los protagonistas. Vamos por acá. A las amas de casa. Atención. Nuestras amas de casa que también. Señora. Aquí, la señora. Señora, buenos días. ¿Está subiendo los productos o está bajando? Sí, joven. ¿Está subiendo? Sí, están subiendo. El kilo de naranja está a 7. No, manzana. De manzana a 7. ¿Qué más va a comprar usted? Carne, verduras, cebollas. ¿Ya? Para el diario, mayor. Para el diario. ¿Todo está subiendo? Sí, un poquito. Un poquito. Se está tratando de normalizar. Exacto, sí. Muy bien, correcto. Nuestras amas de casa lo dicen. Nuestras amas de casa lo dicen. Y también los productores dicen, otro sube, otro baja. No sabemos qué quedamos. Aquí desde el mercado del Huequito.
Bien, señoras y señores, hoy conversamos con la popular Olegaria, quien en algún momento saltará a la fama, pero sin ganar dinero, es decir, algunos promotores y personas se aprovecharon de ella. A pesar de todo esto, la popular tía Olegaria sigue adelante sobreviviendo. Veámosla. Buenos días, amigos, con todos. Bueno, es de mí, mi nombre verdadero es Elisa Ishuiza Sinaraba, pero más conocido la tía Olegaria de Agüita de Coco. Olegaria, ¿me invitas a conocer tu casa? Sí, bienvenido a mirar a mi casa, a conocer, y acá estoy viviendo en mi casita. Yo les felicito que me vienen a mirarme cómo estoy, en qué condición estoy viviendo. A ver, vamos a ver tu casa, a ver, vamos a ver tu casa. ¿Es tu casita? Esta es de mí, mi casita, Coquito, esta es tu casa. Es de tu casa, ¿no? Ajá. Ahora por acá, tu cartito. Está iluminadito, me está mirando. Tu hijo que ha fallecido. Sí. Tu puertita de Calaminita, sí, ¿no? Sí, sí. Muy bien, correcto. ¿Cuánto tiempo ya vives acá? Acá ya va a ser casi 20 años ya. 20 años. Así ya va a tener este de aquí, ves, cedros que están ahí. Ese cedro. Y dime, ¿y cuántos alcaldes están queriendo sacar acá? ¿Cuántos alcaldes están queriendo sacar acá? Del primero que nos han puesto es este don Jeje Salas, que era el alcalde, la primera. Uh-huh. De la segunda era profesor Emiterio. Él también nos ha querido sacar antes que Juanchín, mi esposo. Después, el otro profesor Linder, los dos profesores. Uh-huh. Pero nosotros le hemos apoyado con voto a él. Don Linder dice que él nos van a apoyar, dice, poner alguna cosa para mandar a arreglar mi casita. De ahí cuando ya nos seguía jodiendo él. Ahora cuando ya he entrado ya bueno, de mí todos son mis amores, que les cariño, no es por aborrecerles. Pero ¿quién más o menos te quería sacar acá? Ese dos, Emiterio, Linder y el alcalde don Pilco. Uh-huh. Pilco también. Uh-huh. Él se quiere sacar. Ahora, Olegarita. Yo te digo también, don Carmelo, el don Herberto, él me lo ha mandado para mi luz. Él me dijo para seguir viviendo nomás aquí. Ahora, Olegaria, ya. Uh-huh. Bien, 20 años viviendo acá. Sí, sí. Luego sí. Te hiciste famoso de la noche a la mañana, un tal DJ J, creo, ¿eh? Sí, DJ JB. DJ JB te lanzó a la fama. Claro. ¿Cuánto de plata has ganado ahí? Por ahí nada. ¿O sea, te han utilizado? A mí me decían que los vecinos, tu grabación de Agüita de Coco, están con música, y ahí hay una señora con pollera, una... Y encima te han querido reemplazar, ¿no? Sí, la maricucha. A la maricucha te han querido poner, tú eres la original. Ahora, ¿te fuiste a un juicio? Nada. ¿Quién te quería apoyar ese tiempo? Ahí me ha querido apoyar doctor don Segundo Flores. ¿Y a qué te dijo él? Él cuando nos lleva a Lima para que haga justicia, cómo va a quedar ese lo que es una grabación de mí y cómo van a llevar esa grabación a Tocachi y esa grabación arreglada por todo. Sí. ¿Y nunca te han dado alguna regalía? Nada hasta hoy día. Ajá, has quedado abandonado, te han utilizado, ¿te sientes utilizada? Los primeros me han llevado así en la primera a su segunda vuelta cuando ya hemos ido con el Walker Fasho, que es mi amigo, le quiero a él también. Y él cuando me ha llevado ya hemos empezado para irnos a Ayacucho. Uh-huh. De Ayacucho hemos ido a Nazca, Ica, Cusco. Después Caniete, ¿crees? De eso, después, diferente, por todo ese alrededor, nomás hemos dado la vuelta. O sea, me dicen que por aquí has ido a 10 lugares, ¿y cuántas plata has ganado ahí? Ahí me pagaban 250 nomás, ahí me decía el don Tato Riatigue de Papilón, me van a dar 500 cada en participación total, era falso, era eso. ¿Quién crees que te se ha llevado la plata? Él. Él, a don Tato, a él le pagaban, él buscaba así, hacía trato para que nos lleven pues a diferentes como sitios. Como un manager, ¿no? Ajá. Olegarita, ¿te has sentido utilizada y te sientes impotente también de no haber aprovechado ese tiempo de tu fama? Ahí está, pero no había nada.
En ese día es que me han mandado a operar don Segundo Flores. Yo le agradezco a él por él, estoy viviendo. Todito el pueblo que me han apoyado para mi parrillada. De eso también no se olvidan la gente. ¿Dónde dice metido la plata que me han dado para esa operación? Oye, Gary, ya no vas a Radio Tropical, ¿eh? Sí, me voy los ¿cuánto sábados? ¿Te pagan ahí en Radio Tropical los sábados? Ahí no me dan nada. ¿Y cómo? ¿Tú mismo pagas tu paseo para que vayas allá? Mi hijo me va a recogerme. Me ¿y va cómo? O sea, no te dan ni siquiera una regalía, nada. Nada. ¿Y por qué te vas si no te dan ni un solo? ¿Ah? ¿Por qué no? A veces. Don Lucho Mori, ¿cuánto te dan? Ay, cuando le pido a él me da 5 soles nada más para mi pasaje. Ahí es lo que me. O sea, se siguen aprovechando de ti. Más a él les encantan los que hablan quechua. A ver, háblanos en quechua a nosotros. Bueno, Ñukaka, Rima Chikangui, mi coquito, Amiguini, Joaquín. Ñukaka, agradece, Kichikangunataka, Kaiwa, Sinitika, Teli, Bisawai, Kangiche. Gracias, coquito, Ñukaka, Kushi, Kuni, Kaipi, Chamungiche, Kailoquito, Joaquínga, Joaquín, Amiguini, Kunan, coquito, Pisha, Amiguini. Y Kunan, Uyariwanga, las docetas, creo que Chay. Amigo y también chay. Chayán. Manama Grundis, Grundis. Kungas, caminan, shooting, tak, chay amigo y nipak. Muy bien, señoras y señores, muchísimas gracias por vernos. Recuerden, siempre pueden ver la programación en vivo y en directo a través de nuestra página web www.activatv.pe y también ingresando en nuestro app en Play Store. Usted coloca Activa Televisión Tarapoto. Si tiene celular, Android o smartphone, vea nuestro canal en vivo y en directo en el Perú y en cualquier parte del mundo donde usted vaya, donde se encuentre. Mediante Activa Televisión Tarapoto, baje la aplicación Play Store y colóquelo para que vea todos los días en vivo y en directo en tiempo real nuestra programación. También estamos en el Facebook como Activa Televisión. Llegamos todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 8, gracias a la tarjeta TV Sancar, que usted debe llevarla consigo. Hoy viernes, fin de semana, pase bien con la familia, disfrute con los grandes descuentos y beneficios que tienen todos los centros de comercio afiliados a la tarjeta de TV Sancar. Giancarlo Ruiz le dice muchísimas gracias, buenas noches, buen fin de semana. Permiso, volvemos el próximo lunes. Estos son nuestros titulares en Activa Noticias. Alcaldes de la región de San Martín se unen para recoger más de 20 toneladas de productos para nuestros hermanos del norte. Esta mañana se registró un desorden vehicular en la puerta principal del área de emergencia del Hospital Esalud de Tarapoto. Hueco en la cuadra 2 del Jirón Antonio Raimondi en Morales, frente al Colegio Francisco Izquierdo, es todo un peligro para los niños en edad escolar y los vecinos. Esta mañana, comerciantes del mercado El Huequito comunicaron que los precios continúan subiendo. Hoy conversamos con la popular Olegaria, quien en algún momento saltara a la fama, pero sin ganar dinero. Población de la Concha Acústica de Tarapoto reclama a las autoridades por el talado de árboles. Vecinos del Jirón Perú Cuadra 10 y los moradores del Pasaje San Roque en Partido Alto sufren inundaciones de sus viviendas por las fuertes lluvias en la ciudad de Las Palmeras. Esto y mucho más en Activa Noticias, edición central.